Can you say your name and role, please? Hey, my name's Morgan and I'm a software engineer. My name's Peter. I do some iOS, I do some Android, I do some React Native. I'm Chris. I'm a tech lead. My name is Wazik. I'm a tech lead. So what keyboard? What keyboard? What keyboard? What keyboard do you have? Bienvenidos a este canal donde hablamos sobre nuevas herramientas, JavaScript, tutoriales, gadget y donde yo te ayudo a ti a encontrar tu vocación en el mundo de TI. En el video pasado me preguntaron si es que yo podía hacer un review sobre cuál es el mejor teclado para poder programar. Y eso me llevó a hacerme la pregunta de si de verdad existe un teclado para programar con solamente ese foco. Y si aún así existen los teclados para programar, ¿cuál vendría siendo el mejor teclado para programar? Actualmente yo tengo tres teclados, los cuales pudiste ver en la introducción de este video. Son el ANPRO 2, el Master Key Pro S y un teclado Apple. La pregunta de cuál es el mejor teclado para programar no me la quería hacer solamente yo, así que lo que hice fue compartirlo con las personas con las que yo trabajo. Les comenté que quería hacer un video de YouTube explicando cuáles son los mejores teclados para programar o qué es lo que estos tienen que tener para ser considerado un buen teclado para programar. Estas personas llevan muchos años en el desarrollo de software y también tienen una vasta experiencia con teclados mecánicos y otros no tanto. Le pregunté si sus teclados mejoraban sus habilidades para programar, si mejoraban también su experiencia mientras estaban programando o si mejoraba también el flujo de trabajo, y así poder saber entre todas estas cosas si es que existe algún tipo de mejor teclado para programar. Al final de este video yo también te voy a dar mi opinión sobre los teclados, pero por ahora vamos a ver y vamos a analizar las respuestas que nos dieron los desarrolladores. Creo que te van a gustar, así que vamos a las preguntas. So what keyboard do you have? I've got the Philco. I can't actually remember. It's Philco Magistouch 2. How does your keyboard improve your programming skills? It's a bit easier to press. I can type a bit faster. And it's actually got tactile feedback, so I don't actually have to press the key down the whole way. So it actually makes contact when you feel the bump. I use this guy, still comes with a wire. It's old school Apple keyboard with a numpad. How does your keyboard improve your programming skills? It doesn't really, it just... I have an Ergodox Infinity for work. At home I use an Atreus. They're both mechanical keyboards. So how does your keyboard improve your programming skill? I switched to mechanical keyboards to avoid wrist strain. If I kept using non-mechanical keyboards, eventually I would like have too much wrist pain and wouldn't be able to program and do my job. But to be honest, I think the most important thing was using a split layout and using modal text editing. So Vim, or I mean, I use Emacs. That wrist angle was probably the biggest thing. The keyboard itself doesn't matter. It's really like the ergonomics of it. I have a generic keyboard that I got from work. It's some mechanical keyboard. I don't actually know what it is. So how does your keyboard improve your programming skills? It doesn't. It has nothing to do with my programming skills. Ok, empecemos a analizar. Si se fijan, el único que menciona que mejora sus habilidades para programar es Morgan, donde menciona que lo que mejora en verdad es la experiencia mientras él está desempeñando su labor. Su teclado le permite escribir más rápido ya que no es necesario de que él presione la tecla hasta el fondo. Además de esto, quiero mencionar de que efectivamente existe una pequeña mejora en velocidad cuando uno está utilizando un teclado mecánico. Sin embargo, esta mejora no es inmediata. Y esto ocurre por dos factores. El primero es de que las teclas por lo general tienden a tener una forma un poco más ergonómica, por lo que es más fácil poder ubicar esas teclas con tus dedos. Y la segunda es este feedback táctil o también auditivo que está mencionando Morgan cuando él habla sobre su teclado. Este tipo de feedback táctil tú lo puedes obtener con switches tipo Cherry Blue o también Cherry Brown. Cherry Blue lo que va a hacer es que te va a dar una especie de clic cuando tú estás escribiendo. Y Cherry Brown te va a dar la sensación de que tú estás oprimiendo un botón, ya que te vas a topar con algo justo entre medio cuando lo estás presionando que te va a generar un poco de resistencia. Esto lo que hace es de que tú no tengas que presionar la tecla completamente hasta el fondo, sino de que solamente tienes que presionar 2 milímetros para que la tecla actúe. Pero esto lo que hace en verdad no es de que te entregue la posibilidad de a ti tipear más rápido. Lo que hace esto es de que tú vas a ser menos propenso a equivocarte, de que vas a tener un feedback no solamente táctil, sino también auditivo de cuando tú estás tipeando. Entonces así te vas a asegurar de que la tecla
tecla, tú efectivamente la presionaste. Lo mismo ocurre con la forma de las teclas, ya que al tener una forma un poco más ergonómica, va a ser más sencillo poder atinarle a la tecla a la cual tú quieres presionar. Chris también menciona la experiencia de uso con teclados que son divididos, donde el teclado en sí no importa, y él lo que hace es utilizar los teclados divididos para poder mejorar una lesión que él tiene, que viene relacionada con las muñecas. Pero en sí sus habilidades no se ven mejoradas. Lo que él dice es de que si es que él está utilizando un teclado dividido, él va a prevenir que su lesión de la muñeca se vaya intensificando, o lo que también se conoce como el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es una afección en el cual el nervio mediano se ve afectado por una presión excesiva. Este nervio permite la sensibilidad y también el movimiento en algunas partes de la mano. Algunas personas que tienen esta afección nacieron con el túnel carpiano más pequeño de lo normal, y este se produce por movimientos repetitivos de la mano y de la muñeca. Y continuamos con las preguntas. Does it improve your workflow and how? So, does it improve your workflow and how? Does it improve your workflow and how? No, it doesn't improve my workflow, but it doesn't make my workflow any worse. I think yes, because it's a bit nicer to type on. So I enjoy typing on this keyboard, and I do it for 8 hours a day, 5 days a week. So when it kind of feels nice to type on something, it's a bit better. Yes, so do you want to be on the video? Guys, you're going into YouTube, you're going to be famous. Does it improve your workflow and how? It's louder. I don't know. I don't think it improves my workflow. You can edit out me thinking. Yeah, of course. Yeah. No, so there's nothing about the keyboard itself that improves my workflow. Like, it's useful to have programmable function keys, but that's more a feature of my editor than the keyboard itself. Acá, bajo mi parecer, existe un claro acuerdo de que el teclado no afecta en lo absoluto tu flujo de trabajo. Lo que sí, Morgan menciona de que es bastante más agradable escribir en ese tipo de teclado cuando tú estás trabajando. Pero más que eso, el teclado no aporta mucho al momento de programar. Continuemos con las preguntas. What would you say that are the key elements that will improve your workflow, like shortcuts, custom bindings? Shortcuts, definitely. So, how does your perfect keyboard look like, and what features should it have? I think one that just looks cool. If you have to recommend a keyboard, which one and why? I think if you've never had one before, this is a really good one. Because it's still got most of the keys, there's the smaller ones, which might be quite hard if you've never used something like this before. So this one, Philco. So how does your perfect keyboard look like, and what features should it have? Yeah, I'm not really a keyboard expert. Again, this is probably my perfect keyboard. What would you say that are the key elements that will improve your ergonomics, workflow, or whatever in a keyboard? I know that for me, because I used to be a musician, and so I came into programming with RSI. I know that I cannot use like Apple keyboards, like the chiclet ones that come with, like, you know, that are built into the laptops, or the ones that come with iMacs or whatever. And I can't use cheap plastic keyboards with plastic switches, because those over time just injure my wrist. All that matters to me is that the keyboard is split so that I can, like, adjust. I don't know if you can get this on camera, but like, I'm flapping my arms, adjust my wrist angle and my elbow angle. I really like having mechanical switches that have like a lot of travel and have that kind of click that actuates before you bottom out the key, because bottoming out the key for me is one of the main causes of wrist strain. So those are the big ergonomic features of a keyboard. But like, honestly, this only matters if you're typing a lot. Most of what you do when you're programming isn't typing. Most of what you do is reading. If you are writing essays for your work, then that would be more important, because writing essays is all about typing. But that's not what programming is all about. Programming is about staring into a terminal and wondering why the hell nothing's compiling. You know? How does your perfect keyboard look like, and what features should it have? I have this monster tank here at work, the ErgoDox. It's too big, it has too many keys. I don't need that many keys.
So my ideal keyboard would be more like my Atreus, but with a proper split so that I could reposition both sides. If you have to recommend a keyboard, which one and why? Your choice of keyboard doesn't matter unless it makes you happier or has some kind of ergonomic benefit. Everyone has like different preferences about what they like, even like what kind of switches they have. And these are all, they're all fun things to develop a taste for and to argue about and to compare, but it's really all just a personal preference thing, and none of it really matters for your actual craft. It's fun to like walk around the office and like pick up someone else's keyboard and like smash your hands against it and like see how loud it is or not loud. Do that, see what you enjoy. What would you say that are key elements that will improve your workflow regarding maybe not the physical keyboard, maybe software, maybe key bindings and stuff? Yep, key bindings are important. I think shortcuts, maybe. The editor you use is much more important than your keyboard for your workflow. So definitely more software related stuff. How does your perfect keyboard look like and what features should it have? It needs to be free and it needs to work. That's my perfect keyboard. If you have to recommend a keyboard, which one and why? The cheapest one or the one that you get for free. Because you don't have to pay for it. Acá avanzamos un poco más con las preguntas para poder tener un aspecto un poco más amplio de qué es lo que está pasando. Si te fijas, el componente clave para poder mejorar tu productividad al momento de estar programando son los atajos que tú puedes tener en el teclado o instrucciones donde tú podrás realizar más cosas escribiendo menos en tu teclado. Sin embargo, todo esto se puede configurar en tu editor de texto o también en tu IDE de manera externa con software. También puedes utilizar una herramienta llamada Carabiner para Mac OS que te permite poder realizar una reasignación completa de tu teclado. También cómo poder agregar atajos y también nuevas instrucciones que se van a ejecutar cuando tú presiones una secuencia de teclas. También vimos que la ergonomía es algo muy importante al momento de elegir un teclado y también que este sea mecánico por el viaje que tiene que realizar la tecla al momento de tú estarlo presionando. Sin embargo, todo esto carece de sentido si es que tú no tienes problemas en la muñeca o si simplemente no te interesan los teclados mecánicos. No debemos olvidar de que los teclados mecánicos entregan una experiencia de uso superior. Hacen que disfrutes más el hecho de escribir en el computador. Pero de ninguna manera ellos van a hacer de que tú programes mejor. Por lo que podemos decir de que no existe un teclado para programar. Pero sí existe un teclado que te pueda hacer feliz. Y ese vas a tener que descubrirlo tú mismo. Si quieres mi recomendación al momento de elegir un teclado, vamos a basarnos en las respuestas que tuvimos en estas entrevistas, tomando en cuenta lo que dijo Morgan, Peter, Chris y Wasik. Y comenzaría con el que más te guste. El que más te guste su forma, sus colores, sus funcionalidades. Que no venga con teclado numérico, que venga con el teclado numérico. Que sea un 75%, 65%, 60% o 40%. Y si te preocupa la ergonomía o derechamente tienes problemas en las muñecas al momento de escribir, porque empiezas a tener más dolor, elegiría un teclado dividido. Lamentablemente los teclados divididos son absurdamente caros. Por lo que una mejor alternativa es armarlos uno mismo. Si te interesa armar uno, abajo en la descripción te voy a dejar un link donde podrás ver un listado de teclados divididos, los cuales son también de código abierto. Y así también puedes investigar un poco más sobre qué teclado podría ser bueno que tú construyeras. Yo te recomendaría que partieras con un Redox o un Iris. Y armarlos te debería costar algo así como unos $80. Esto obviamente dependiendo de los materiales que tú decidas utilizar para construirlo. Ahora, si es que le agregáis lucecitas, LED RGB y todas esas payasadas, te va a cambiar el precio. Ahora que sabes un poco más sobre teclados, cuéntame cuál te interesaría adquirir o cuál te gustaría armar. A mí me gustaría armar un LED Split y también un Iris. Si te gustó este video, dale click en me gusta y suscríbete. Y si no te gustó este video, dale click en me gusta y suscríbete. Y recuerda tocarme la campana abajo. Déjame en los comentarios qué otro video te gustaría que yo hiciera. Y si quieres profundizar en alguna materia, acá abajo vas a encontrar links con todos mis cursos y con un suculento descuento. Hasta la próxima y chao mundo.